Et là, c'est leur troisième film. Et nous trouvons que de film en film, ils font des pas en avant extraordinaires. Donc, nous voulons les suivre. C'est pour ça que nous sommes très contents d'accueillir aujourd'hui José Mario Goenaga, John Garagno et l'un des acteurs du film, José An. Buenas noches. Sí, es verdad. Ya nos sentimos como de la casa o de la familia. Realmente es la cuarta vez que venimos, porque tuvimos la suerte de venir dos veces con Laro Egunen, porque se hizo un preestreno y coincidió también con el festival, entonces nos ayudasteis. Y bueno, pues para nosotros es un placer estar aquí. Se titula Loreac, que quiere decir flores. Y bueno, se llama así porque, como veréis, hay muchísimas flores en la película, desde el principio a fin. Y no, era un elemento que nos gustaba mucho porque era, bueno, es algo que realmente no tiene ningún significado, pero según quién, cómo y, bueno, según quién y cómo las vea, pues pueden adquirir un significado u otro. Entonces, pues es un elemento interesante y por eso... Una película que habla sobre el recuerdo, el olvido, la incomunicación... un poco, ya veréis que hay varios temas y que intentaremos desgranar después en el juego. Bueno, yo solo quería decir que, bueno, que eso es lo mismo, que estamos encantados de estar aquí y que, bueno, que me da un poco de penita que no esté alguna de las tres actrices que son las auténticas protagonistas y ya veréis por qué. Hacen un trabajo maravilloso, las tres. Bueno, pues eso. Creo que estoy muy contento de estar aquí y regreso que ninguna de las tres femmes qui ont le rôle principal dans le film ne puissent pas être là. Moi j'ajoute que c'est pour la bonne cause parce que toutes les trois travaillent, donc ils n'ont pas pu venir. Eh? Añado que es por la buena causa porque curran, o sea, por lo menos eso. No sé, una está merci. On se voit tout à l'heure, non? Merci beaucoup. Merci. Ça pour eux, parce que c'est vrai que tous les films qu'ils ont faits sont très différents les uns des autres. Todas las películas que habéis hecho hasta ahora son absolutamente diferentes unas de otras, documental o ficción, dos señoras mayores, ahora son una... Entonces, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo escribís? Bueno, realmente, no sé, no es algo que... nos lo planteemos tampoco como algo que queremos hacer algo totalmente diferente, ¿no? Yo creo que puede ser un poco resultado también de que somos un grupo. Somos Moriarty, es una de las coproductoras, pero también es de donde surgen un poco todas las ideas y digamos donde está un poco el peso creativo de estos proyectos, ¿no? Y Moriarty está formado por cinco personas, entonces yo creo que al final los proyectos que salen son un poco el resultado de la dinámica que surge un poco entre estas cinco cabezas pensantes, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, en cada caso... Bueno, tres de ellos, digamos, guionistas, directores, otro más guionista y otro más productor, ¿no? Que también es a su vez productor en Illusion, que es la productora, bueno, la coproductora, ¿no? Bravo a todos los actores, Sorionak, el actor de Custillay. Bueno, decía frialdad no solo por la lluvia, sino también por la incomunicación. Es lo que a mí más me ha impactado, ¿no? Sí, realmente uno de los temas de la película era ese, ¿no? Es el tema de la comunicación, o más bien, en este caso, la incomunicación. Y, de hecho, antes José María decía que hemos hecho películas diferentes, pero en nuestra anterior película también era un tema importante, ¿no? Hasta qué punto la gente tiene dificultades para comunicarse.
Y en este caso también, pues esa frialdad, ¿no? Queríamos marcar cierta distancia hacia los personajes, ¿no? Sobre todo al principio de la película, pues les vemos siempre, o muchas veces detrás de un cristal, a veces dando la espalda, bueno, ahí se sienten a gustos, ¿no? En su cápsula, digamos que puede ser de ellos, bueno, son personajes que se están todo el rato mirando a sí mismos y que les cuesta mucho expresarse de otra forma, ¿no? Me parece, bajo mi punto de vista. Entonces, aprovecho que estoy ahí para que no lo cuentes tú. Pero es que tengo los guionistas a izquierda y a derecha. Ese es el problema. Que luego yo te lo cuento afuera, pero... Yo consideraba, y Aitor, el tercer co-guionista, que realmente al final el espectador iba a pensar que tal vez sí era él, pero tal vez no era él quien regalaba las flores, ¿no? Pero John consideraba que sí iba a quedar claro que era él. Claro, por ejemplo, cuando estaban en la cabina de la grúa, al final ha quedado poco, pero había un aspecto, un voyeur, y realmente, claro, nosotros no queríamos que su personaje diese ninguna información en su gesto, ¿no? Es decir, que el espectador no tenía que tener claro cómo tenía que ser Beñat, porque parte de la gracia de la historia es esa, ¿no? El que nadie realmente sabe cómo es Beñat, porque cada uno de los personajes piensa que Beñat es de una forma e incluso hay un momento en el que lo quieren imponer. Es decir, bueno... Me gustó muchísimo su película. No había visto solamente el documental sobre el señor este Lucio, ¿cómo se llama? Está ahí. Lucio. ¿Está Lucio ahí? Sí. Ah, ahí está Lucio. En la anarquía, compañero. ¡Viva la anarquía! Eso. Y yo quiero hacer una pregunta muy sencilla. O sea, hay varios cineastas que trabajan en parejas, ¿no? Los hermanos Coe, los Taviani, etcétera, etcétera. Bueno, sí, comunicando mucho, pero también peleando mucho, ¿eh? O sea, es duro y hay pues muchos conflictos. Y luego nosotros sí que durante la preproducción trabajamos juntos, intentamos llegar al rodaje con todo muy decidido, ensayamos con los actores, llevamos todos los planos que queremos para cada secuencia bien establecidos, ¿no? Porque obviamente cuando es una codirección es más difícil improvisar en rodaje, ¿no? Porque nos repartimos en rodaje, yo suelo estar más con los actores y él está más con el equipo técnico, ¿no? Es un poco cómo funciona y luego ya en el montaje nos volvemos a juntar. Ya. ¿No hago más tiempo? No. Bueno, pues más un poco es... ¿Cómo va con eso? ¿Cómo va con eso? ¿Cómo va con eso? ¿Cómo va con eso?